Hoy el mate sin noticias. Exactamente, Silvia. Con buena compañía lo presentamos. Hola. A nuestro compañero Hernán Rocco. ¿Cómo les va? Eduardo Galfré, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo los tratan el día jueves? Buen día, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo está el teléfono de Galfré? Está full, sí, no. Está pasando. Estamos comparando la foto de los diputados con la de los senadores, digo, che. Pero va a ser lo mismo. Es lo bueno, mismo. Esa es la duda. Es lo que yo decía recién al aire, ¿no? El malo de la película hoy es Luis Picata, que en Córdoba, y mañana será Luis Juez, que estuvo ahí en... No, igual yo quiero creer que Juez no va a votar en contra de las universidades. Quiero creer. Carmen Álvarez, bueno, lo puedo entender porque ella es del PRO, pero Luis Juez, abogado, egresado de la universidad pública, pero no creo. Porque sea del PRO no quiere decir que no entienda cuál es la dinámica y la situación. Sí, pero el PRO, como bloque, siempre ha votado... En manera línea uniforme. En línea con Milei. Después tenés los que se han dado vuelta, que es el caso de Luis Picat, que son los que paquequearon, digamos. Tuc, tuc, se dieron vuelta en 2 meses. Oliva, no me estás contestando. Quiero creer que no, Eduardo. Jubilado, presupuesto universitario. ¿Qué tiene que ver si sos peronista, si sos radical, si sos de derecha, si sos de izquierda? Son temas sensibles en la sociedad, ¿no? Es un costo político. Ahora yo digo... ¿Qué pasa estas decisiones que van tomando los políticos o esta panquequeada o este acuerdo que van llevando a cabo, ¿no? ¿Cómo repercute en la credibilidad de la gente? ¿Qué pasa con la gente? No, eso llama mucho la atención. Mirá, voy a buscar un tuit de Luis Picat. Porque yo no sé cómo reacciona la gente ante esto. Bueno, a ver, para mí este país es una joda. Partamos de esa base. Lo escuchaba a Campero. Yeah. Bueno, no metas todo en la misma bolsa. Este país es una joda, de verdad. Porque por eso el Congreso de la Nación en las encuestas es uno de los organismos públicos, instituciones públicas más desprestigiadas de nuestro país. ¿Cómo el Congreso de la Nación no va a estar desprestigiado si hace 2 meses Campero o Luis Picat, diputado nacional del radicalismo, uno por Córdoba y otro por Tucumán, hace 2 meses defendían a capa y espada el proyecto que impulsaba el radicalismo, un proyecto del radicalismo, para darle un aumento de migajas a los jubilados de 13, 14, 15 mil pesos. Sí, 17 a lo sumo. A 17 mil pesos, 2, 3 kilos de carne. Estaban sacando. Si vos me decís cuentas. Que eso pone en riesgo el déficit fiscal, déjate de joder. Déjate de joder. A ver, entonces, los que fundamentaban el rechazo al veto, decían que hay fondos y te explican económicamente de dónde se puede sacar, qué se puede hacer. Además estamos hablando de 2 monedas, chicos. Sí, no, no. Estamos hablando de 2 monedas. Mirá, yo lo voy a comparar. No sé si esto después las encuestas dirán, Silvina, claro. Que baja la credibilidad. El domingo me parece que Clarín, ¿no? Ayúdenme, ha publicado encuestas. Que bueno, ya hay sectores, creo que lo hablábamos el lunes con Mario Pensavalle aquí en la Crónica de Mediodía, hay sectores que ya están empezando a... Y el bolsillo es el órgano más sensible del ¿no? ser humano, ¿no? Cuando entran a achicarte los ingresos, entras a pensar de otra forma. Pero demasiado aguantado. Demasiado aguantado. Por otro lado, el gobierno, bueno, sigue en su línea, ¿no? La línea de achicar gastos, de ajustar donde piensan que pueden ajustar, argumentar que no tienen fondos suficientes para alimentar todos los sistemas que venían desde los gobiernos anteriores y utilizar, como hacen también los opositores, quizá a los jubilados, como una razón para la pelea política y para la pulseada dentro del Congreso, porque eso también ha sucedido, ¿no? Viene sucediendo. A ver quién gana, a ver quién se lleva el rédito político. Y en este caso se ha ventilado toda la economía y se ha puesto ahí a disposición del debate público, pero el resultado lo hemos visto en la jornada de ayer. Y bueno, como decías vos, Silvi, también hubo reacción en la calle, ¿no? Claro. Reacción y también hubo represión. Se sigue con una línea. Lo del gobierno es coherente. Lo del gobierno de Milei es coherente. Ahora, lo que pasa dentro del Congreso es realmente un nido de gatos. A mí, ¿sabes qué? ¿No? Me hace acordar al Borocotazo. ¿Se acuerdan de Borocotó, sí. El doctor Borocotó? Sí. Que entró a su banca para un bloque y terminó... borocoteándose. Y de ahí el término. De ahí el término borocotear, que es darse vuelta como una media. Acá es cierto que hay un... Ahora, Milei les pega, les dice de todo. De todo, sí. No y después dice van, se sacan la foto y lo salen a bancar. Bueno, o sea, pero le dan de comer a Milei, que dice, son todo iguales, son toda una mierda. Perdón, son todo iguales. ¿Entendés? Ratas. Ratas. Y después se sacan la foto. Todo. Mirá, es una buena lógica a la hora de comportarse, ¿no? Una lógica así de eso de... Hay mucho de psicología acá, sí, ¿no? Sí, una buena lógica psicológica. También puede ser que a algunos les guste que lo maltraten, pero el tema es que en cierto punto hay un... De trasfondo, hay una discusión interna dentro del radicalismo. El PRO está claro que ya está jugando
a favor de la Libertad Avanza. Hay un acuerdo político, hay que ver si el año que viene van a lograr integrar listas compartidas entre el PRO y la Libertad Avanza. Claro. El radicalismo tiene una discusión interna. Y hay un sector del radicalismo que ya está jugando con Milei, que es el sector que estaba alineado al bullrichismo. Y en eso hay que decir, Luis Picat, cuando hubo la interna el año pasado de Juntos por el Cambio, donde estaba Rodríguez Larreta y estaba Bullrich, Luis Picat jugó con Bullrich. Rodrigo de Loredo jugó con Rodríguez Larreta. Sí. Pero lo que llama la atención es el tuit que te voy a compartir ahora. Miren lo que tuiteó Luis Picat el 15 de mayo del 2024, el 15 de mayo de este año. A ver, sí. ¿Qué tuiteó? Eso es lo que tuiteó hoy. ¿Me alcanzás a ver? Sí, pará, a ver. Bueno, ahí tenemos, seguramente es con respecto a lo que sucedió en la jornada de ayer. Eso es lo que tuiteó hoy, la gobernabilidad y el equilibrio fiscal en peligro. En la votación del día miércoles no se debate el haber jubilatorio, se pone en discusión la gobernabilidad de un cuerpo de ideas que comparto. Sí, si la Unión Cívica Radical y los sectores dialoguistas adquieren el hábito de construir mayoría con el kirchnerismo para imponerle políticas públicas al Poder Ejecutivo Nacional. Corre peligro el equilibrio fiscal. Eso es lo que tuiteaba Luis Picat ahora. Sí. Pero veamos lo que tuiteaba Picat antes. Claro, porque ellos fueron los que promovieron toda esta situación. Claro, Luis Picat... Che, Rodrigo de Loredo es el que impulsa a Picat, ¿no? En el radicalismo. ¿Cómo lo está digiriendo esto Rodrigo de Loredo? Y dicen se han fragmentado mucho la... Mira, esto lo tuiteó Picat en mayo. En diputados presentamos, y forma parte de ese bloque, claro, presentamos... Sí. Un nuevo proyecto previsional que corrige la brecha negativa que provocó la inflación de enero, devolviendo a los jubilados un 8,1%. Recordemos, en enero hubo 20% de inflación y los jubilados cobraron un aumento del 12,5%. El costo fiscal extra del 0,43% del PBI, propuesta similar al oficialista. Entonces ahí, para Luis Picat, no había riesgo del superávit fiscal porque el aumento del costo fiscal era muy poquito. Por otro lado, se solicita cancelar las deudas previsionales con las provincias, especialmente nuestra provincia de Córdoba. Claro, Córdoba tiene la caja de jubilaciones que está siendo discriminada, sí, como en la época del kirchnerismo. No hizo el convenio, no... Sí. 15 mil millones, me decía ayer, Siciliano anoche. Ayer los diputados de Córdoba del gobierno provincial votaron todos a favor de la insistencia y en contra del veto. Los diputados por Córdoba del peronismo votaron a favor de los jubilados. Aclaro que no, mirá esto es tremendo, porque esto lo decía este mismo Luis Picat en mayo, aclaro que no tiene costo fiscal para el Estado. Aclaro que no tiene costo fiscal para el Estado, ya que se usa el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que como todo fondo público tiene muchas sospechas de transparencia. Esto decía Luis Picat en mayo, defendiendo a capa y espada su propio proyecto del bloque del radicalismo. Que en la jornada de ayer votó en contra. Y ayer votó en contra. Hoy llegó a Córdoba, al aeropuerto, y estamos en contacto con él. Dale, nuestro compañero Juan Manuel Fernández. Estamos con vos, Juan Manuel. Hola, muy buen día para todos. Bueno, no se habla de otra cosa en materia política. El veto que quedó confirmado ayer en diputados y que, bueno, ha generado innumerables polémicas, sobre todo hacia adentro de la Unión Cívica Radical. Luis Picat, que ha votado ayer junto con otros 5 diputados radicales a favor del veto, nos va a explicar, bueno, ¿por qué adoptó esta postura, siendo que usted en su momento votó a favor de este incremento para los jubilados? ¿Cómo le va? Buen día. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, primero de todo, el veto presidencial es una herramienta de derecho que tiene el Ejecutivo y creemos que tenemos que respetar en el sentido del manejo de la caja. A ver, nadie se mete en el Consejo Liberante con la Intendencia de la Municipalidad para manejarle todos los meses la caja y romperle las partidas presupuestarias. Y creemos que acá hay un plan de gobierno que es el déficit cero, y para respetar ese déficit cero, esta ley hacía peligrar esa estrategia, que está relacionada a la baja inflación y está relacionada a generar más ingresos para después distribuirlos mejor. También pasaron cuestiones políticas. En las últimas 3 sesiones, una parte de la oposición empezó a votar con el kirchnerismo. La verdad que nosotros hace 20 años, y siendo esta provincia, hemos luchado contra ese modelo kirchnerista que iba justamente a manejar cada una de las partidas que tenía el gobierno nacional
Y creo que la razonabilidad y esto que venimos nosotros trabajando desde enero de darle gobernabilidad, al peligrar esa gobernabilidad debíamos acompañar ese veto para que luego en las sucesivas sesiones que vienen para adelante pueda el gobierno tener la tranquilidad de que las cuestiones fiscales solamente se van a manejar en el presupuesto. En ese sentido viene el presupuesto el domingo y se va a presentar. Y lo que le planteamos al presidente es que ese 8% que queremos reconstituir de enero que le faltan a los jubilados por el efecto inflacionario, sea considerado en ese presupuesto y a partir del superávit empiece a recomponer todo lo que se le ha sacado en los últimos 20 años a los jubilados, que está relacionado al 42% en Alberto Fernández, al 82% que se vetó con Cristina Fernández. El sistema hoy de jubilación está quebrado, lo sabemos, viene de hace 11 años sin crecimiento productivo, que genere más trabajo y que ese trabajo banque el sistema previsional. Y estamos discutiendo el huevo o la gallina. O repartimos ya lo poco que nos queda o empezamos a generar responsablemente a través de un déficit cero más trabajo. ¿Usted no cree que, más allá de las cuestiones políticas, el tema de los jubilados es prioritario? Bueno, por supuesto que es prioritario. Usted lo pone por encima al equilibrio fiscal. El tema jubilado ha sido siempre prioritario. A ver, ha sido prioritario cuando Alberto Fernández asumió y durante 180 días pisó la movilidad jubilatoria. Ha sido prioritario cuando Cristina vetó el 82%. A ver, tenemos un sistema que está totalmente engrosado y que el Estado no lo puede pagar. Claro que son prioritarios. Por eso nosotros en marzo logramos que el gobierno ponga nuevamente la movilidad. Vos fíjate, cuando fuimos a la reunión en la Casa Rosa de marzo, le pedimos reforma laboral y le pedimos que vuelva con la movilidad jubilatoria. Y lo hizo. Ahora, queremos que en 8 meses podamos reconstituir todos los problemas que venimos acarriendo desde los últimos 15 años, no te digo 20, porque 15 años, y la verdad es que no se puede hacer. Yo en eso estoy más del lado de, che, esperemos un año, acomodamos las cuentas, tenemos un quilombo, y a partir de ahí empecemos a generar actividad para que los jubilados ganen más. Dentro de este veto quedó también la transferencia de fondos a las cajas provinciales, que con esto se confirma que no van a recibir un peso, incluida la de Córdoba. Bueno, sí, es un tema que, a ver, recién me lo preguntaban y yo lo analizaba. Hay tantos puntos que la nación nos deben a nosotros, los cordobeses quiero decir, la mal repartida de los fondos de transporte, la caja jubilatoria, que no solamente es un problema de la nación, también de mal manejo de la provincia, las retenciones que durante 20 años sacaron más de 20.000 millones de dólares de la provincia. Yo creo que vamos a tener que armar una vez de diálogo con la nación y que empiece a pagar esas deudas cuando empiece a tener fondos y que empiece a priorizar. Vos recién me preguntabas, ¿qué tenemos que priorizar? Y bueno, priorizamos la caja, priorizamos las retenciones, priorizamos los jubilados, priorizamos los niños y el crecimiento productivo. Bueno, es parte del diálogo que tenemos que tener con el gobierno. ¿Va a seguir dentro del bloque de la Unión Cívica Radical? Sí, sí, de hecho, estos 5 que estuvimos ayer, vamos a ser 20. Hay un pedido de 6 o 7 de rever esa postura. He visto algún documento que anda dando vuelta. Pero estos 20 que venimos acompañando el gobierno tienen la prioridad de seguir siendo una oposición responsable, por lo menos en materia fiscal. En materia institucional posiblemente nos vean de la otra vereda. Nosotros estamos en contra de la postura del hijo, nosotros estamos en contra de lo que pasó con este decreto que regula la información pública. En la cuestión institucional no vamos a claudicar. Usted es un aliado interno de Rodrigo Loredo, ¿pudo hablar con él? ¿Qué le dijo? Sí, Rodrigo, sí, sí, por supuesto. Rodrigo, trabajamos en conjunto. Él no estuvo de acuerdo con la reunión que tuvimos con el presidente, pero sí estaba de acuerdo con las posturas porque sabe que venimos trabajando de esa manera. Y nada, seguiremos trabajando en conjunto dentro del bloque. Muchas gracias, Piquel. Gracias. Quedó planteado el tema. Siguen ustedes en estudios. Bueno, llama la atención porque hace 2 o 3 meses atrás, Luis Picat decía totalmente lo contrario, ¿no? Mm. Con los mismos argumentos, ¿no? Sostenía que esta
reforma jubilatoria que impulsaba el radicalismo del bloque de Rodrigo de Loredo no ponía en riesgo el superávit fiscal. Claro. Y ahora sí. ¿Le habrán explicado por qué sí? ¿Y por qué no? Aparte, ¿y por yo qué me acuerdo no? que hubo una época que desde la oposición decían, ah, pero Macri, y se quejaban de que el kirchnerismo siempre ponía la excusa de Macri, ah, pero Macri. La verdad que poner todo el tiempo la excusa del kirchnerismo, ah, pero Alberto, ah, pero Cristina, ya cansa. Acá es como, yo coincido con vos, Eduardo, acá está en juego el tema de los jubilados. No si Cristina, si Alberto. Bueno, a ver, pero ayer lo decíamos, creo que lo decíamos con vos, Silvina, mañana, que hicimos ayer con Silvina una espectacular crónica matinal. Sí, la vi, la vi, la vi. Sí, sí, sí. O no, chicos. Espectacular, ¿no? Mira, todos están de acuerdo, Andrés. Sí, sí, sí. Al margen de eso, decíamos con vos, Silvina, o al mediodía, la verdad no me acuerdo. Pero no puede ser que todo sea o los jubilados o volver al kirchnerismo. Claro, o blanco, el negro. Presupuesto universitario o es volver al kirchnerismo. ¿Por qué volver al kirchnerismo? ¿Por qué? ¿Por qué ese chamullo, ese discurso? No sé. Parece que no conduce a nada, que no es así, que no es real. Al escuchar a Picado, uno se pone en juego y dice, qué falta de empatía con la gente que te votó, porque este señor llegó por la elección popular, independientemente de que él, como explicaba Andrés, primero jugó para un lado, después para otro, es apoyado, qué sé yo, lo llamaron a la foto y quizás tenés que salir en la foto. Pero qué falta de empatía con aquellos que te votaron, porque seguramente a este hombre lo han votado jubilados. Entonces, decirle algo, alguna explicación más coherente y no esas palabras tan pocas, carentes de sentido, y ese discurso tan frío, tan vacío, ¿me entendés? Mira, vamos a abrir el WhatsAppero al 351-564-4048. Queremos leer tus mensajes, tus opiniones. La verdad que es uno de los temas del día, luego de la jornada ayer en el Congreso. Hoy la mira también va a estar puesta en el Congreso, en el Senado. Por eso va a haber una vigilia de los gremios al frente del Museo de Antropología. Uh-huh. Desde la mañana tempranito hasta la tarde. Va a haber una conferencia de prensa de ADIUC en la sede del sindicato a las 11. Sí. Todo lo que se viene sobre el presupuesto universitario, presupuesto en el Congreso. Hoy se debate en el Senado la boleta única de papel y el financiamiento universitario. No lo de la CIDE, que lo siguen postergando, ¿viste? Sí, se ve que hay cosas ahí medias turbias. Abrimos el WhatsAppero 351-564-4048. Hola, buenos días. Soy jubilado, cobro la mínima. Pregunto, ¿por qué dejaron de cobrar impuestos bienes personales que deben pagar unos pocos? ¿Qué? Con esos ingresos equivale al aumento que debían dar. Es verdad. La reducción del impuesto de bienes personales que promovió el gobierno nacional, era la misma plata que debía destinarse ahora a los jubilados. Y afecta a millones de jubilados que día a día están sumergidos en la pobreza. A los 87 héroes, según Milei, que tendrán abuelos, padres, que le pregunten cómo viven las personas de tercera edad. Gracias, Quique, por escribirnos al 351-564-4048. Rubén de Barrio Patricios, explíquenle a Picat lo que significa prioridad. Bueno, gracias. Nilda Machado. Mirá, ahí el Instituto Argentino de Análisis Fiscal dice que un jubilado que cobra la mínima más el bono perdió en los últimos 9 meses el equivalente al 66% de su ingreso de noviembre del 2023. Necesitaría más o menos 198.800 pesos para poder compensar lo que ganaba en aquel entonces respecto del costo de vida, ¿no? Así que estamos lejos de muy casi lejos. El doble. Necesitarían ganas. Bueno, evidentemente el kirchnerismo hizo un montón de cosas mal. Ahora, si tu prioridad como Estado no es los comedores, no es la educación pública y la educación superior de las universidades, 60 universidades, si no son los jubilados y si es aumentarle el 22% del presupuesto a Karina Milei llevándolo a más de 35 mil millones de pesos, me parece. Ah, cito la fuente, perfil del día domingo. 22% se incrementó. Se le saca fondos, por ejemplo, a prevención de enfermedades endémicas, se le saca fondos a discapacidad. ¿Lo leíste, Silvina? Sí. En perfil del domingo, sí. Quiero citar la fuente, que es lo que corresponde. 22% se incrementó el presupuesto que maneja la señora Karina Milei. Mientras tanto, siguen comprando medialunas por 16 millones de pesos, ¿no? Olivia, vos estás desayunando con criollos. Bueno, ¿Tiene tres criollos? ¿Cuánto cuesta? ¿Más que la Casa Rosa esto? Bueno, una maravilla. ¿Cuánto cuesta cada uno? Muchísimos mensajes al 351-564-4048. Gracias por escribirnos por WhatsApp. Leemos todas tus opiniones. Tratamos de mostrar al aire la mayor cantidad posible. Muchas gracias por escribirnos. Gracias por venir, chicos. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación.